Cristiana, la palabra que cambia, presenta Servicio en Vivo con el Pastor Wilber Rodríguez. Humanos frágiles, con fallos, pero que nos concedes en tu misericordia el contemplar tu gloria, tu majestad. Por eso es que nuestro corazón está regocijado, henchido de agradecimiento por todas esas experiencias, aunque somos, reconocemos eso, y merecedores de ellas, pero a ti te place el hacerlo. No porque seamos mejores que otras personas, sino porque tu gracia, tu favor inmerecido está sobre nuestras vidas. Coloco a todas las familias que hoy están acá en tus manos, Señor. Los que nos habrán de oír a través de la radio y los que estarán viendo a través de las redes sociales esta disertación. Glorifícate en la vida de ellos y con tu palabra obra maravillas, obra sanidades cuando ella sea dada, obra fortaleza. Y te pedimos por esta persona que está en ese cantón, en esa parte lejos de este sitio geográfico, te pedimos por Zulma Quintero Saldaña. Hasta ese sitio extiende tu mano para levantarle de ese lecho, para sanarle. Por eso, Señor, confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, que lo que hemos pedido, tú ahora lo haces de acorde a tu propósito, a tu propia voluntad, Señor. Bendícenos, danos tu palabra, instrúyenos, exhórtanos, corrige nuestras vidas y que nuestros corazones puedan ser redarguidos a través de la unción poderosa de tu Espíritu, la cual permanecerá con nosotros, estando acá y estando fuera de este sitio. Gracias, Señor. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Añádeles uno tras uno para que ellos puedan no solamente contemplar tus bendiciones, sino recibirlas. Que ese es el propósito que tú tienes para con aquellos que se abocan a ti humillados. Sácanos en victoria, háblanos, instruyenos. Danos sabiduría ahora que habremos de recibir esta disertación, discernimiento. En el nombre de Cristo lo rogamos todo esto para la gloria tuya, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, así de pie, vamos a leer todos juntos la palabra. Y lo haremos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo 27. Juan 10, 27. Le hemos puesto como tema a la disertación que vamos a desarrollar en esta tarde, voces engañosas. Así se llama el tema de esta tarde, voces engañosas. Dice la Biblia, la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Repito el texto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es todo, por favor tome su asiento si es tan amable.
Para iniciar la temática de esta tarde, así en forma de pregunta, con lo que hoy vamos a iniciar en la introducción, ¿has escuchado alguna voz que te susurra al oído? ¿Has escuchado alguna voz que te atrae por la misma elocuencia de esas expresiones que se dan a conocer a través de esas voces? ¿Has oído voces que te coquetean? ¿Has oído voces que quizás te dicen, no te preocupes? ¿O habrás oído voces que te dicen, en realidad tú no le importas a nadie, húndete, desaparece? ¿O habrás oído voces que te dicen, verdad, ya todo está perdido, ya no hay esperanza? ¿O habrás oído voces que te provocan, te atormentan, te halagan con encomios, con lisonjas? ¿O habrás oído voces que en verdad habrán de ser de beneficio en tu vida espiritual? De todas estas voces que yo acabo de relacionar y que lo incluyo en la introducción como en forma de pregunta, ya al iniciar el desarrollo de esta temática, hay un punto importante que añadir a esta introducción, y es que algunas de estas voces, algunas se les puede llamar voces bajas, que suenan tan dulces que parecen estar diciendo la verdad, pero a través de lo que uno escucha, uno puede corroborar, uno puede comprobar de que lo que está oyendo no es verdad, no son palabras ciertas, no son palabras veraces, sino que son palabras engañosas. Hay otras voces que son, aparte de ser bajas y se pueden oír como dulces, algunas voces se pueden oír como muy fuertes. Usted lo habrá experimentado, voces que llevan un contenido de grito. Se oyen gritos aquí y esos gritos llevan una mezcla de dar órdenes, y esas órdenes son órdenes intimidantes. Ahí se puede uno ubicar acerca de estas voces, y en cada una de ellas, como las bajas, como las altas, uno ahí puede observar la diferencia que hay, pero de todo esto hay algo en lo cual uno llega como a la conclusión. Ya sean voces bajas o fuertes, no son voces que uno al escucharlas habrán de beneficiarle, habrán de aportarle a usted un beneficio espiritual. Y un dato bastante interesante también es que algunas de estas voces son de supuestos amigos, los cuales nos rodean a nosotros de manera personal. Algunas voces son de personas más allegadas, de los que conviven con nosotros en la misma casa. O sea, diciéndolo de manera literal, nuestros propios familiares. O habrá de escucharla de personas que le dicen a usted, mira, lo que yo acabo de decirte, ¿verdad?, ha sido para tu bien, y con lo que te he expresado puedes confiar en mí. Una voz que le alienta a usted, ¿verdad?, de personas que le rodean, para que usted se lance de manera desprendida a confiar en esa persona. A pesar de ser voces familiares o voces de amigos o voces de personas extrañas,
Todavía ese tipo de voces no llegan al convencimiento para poder aferrarse en ellas, aceptarlas y decir, esto es lo certero, esto es lo que yo he andado buscando, esto es lo que yo necesitaba oír para mi vida, para yo poder seguir adelante y recibir un beneficio espiritual. Algunas de estas voces que dan a conocer los extraños, muchas veces captan nuestra atención. Y cuando captan nuestra atención, esas voces llevan una mezcla de encanto, porque algunas de ellas también llevan promesas. Y esas promesas pueden ser muy bonitas. Mira, cuando te quedes en la quiebra en lo económico, yo te voy a ayudar. Lleva ese contenido de encanto. Si tú algún día caes, yo voy a ser tu muleta, yo voy a ser tu apoyo. En mí vas a tener que agarrarte, o sea, promesas. O no te preocupes, ¿verdad? Si se te arruina la casa, yo te puedo echar la mano. O si perdés el trabajo, yo tengo conectes por ahí, tengo cuello, dice alguien. Y búscame, ¿verdad? Sabes que en mí, dicen esas personas, con ese tipo de voces encantadoras, vas a hallar un amigo las 24 horas o los 365 días del año. Voces con un contenido de promesa, pero al final uno mismo corrobora que son simplemente promesas de hombres que no se cumplen. Vaya usted analizando lo que yo voy mencionando, porque es muy importante. Hay otras voces también, voces de opiniones. A la hora en que hay una reunión, en la hora en que se da alguna dificultad, hay personas que aparecerán, ¿verdad?, dando una voz de opinión. Y ahí, a esas opiniones añaden también promesas. Y muchas de todas esas cosas que se añaden como opiniones, como promesas, son una falsedad, son mentiras. Pero ahí está el hombre prestando atención, oyendo ese tipo de voces. Ahora, dentro del desarrollo hay una pregunta, y la pregunta es esta: ¿qué haremos con tantas voces que oímos? O sea, ¿qué podemos hacer, verdad, con tantas voces? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a hojearla, y no hay necesidad que usted se le torne difícil de tantas citas bíblicas que no haya que hacer. Me dijeron que buscar aquí, yo no puedo, no soy diestro, no tengo todavía la destreza de buscar libro por libro, no se preocupe. La mayor parte de citas bíblicas que vamos a dar a conocer están escritas en Proverbio. ¿Qué haremos con tantas voces que oímos a diestra y a siniestra? Después vamos a explicar lo que es la base bíblica. Pero por el momento me interesa ejemplificar con textos bíblicos lo que estamos desarrollando. Quiero que abra su Biblia y la mantenga abierta en el libro de Proverbios, por favor. La primera cita bíblica la tomo de Proverbios capítulo 5, versículo 3. Dice así, ahí manténgala, no vaya a irse por otro libro. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Voy a volver a repetir la frase para que usted compare lo que yo he dado en la introducción y parte en el desarrollo acerca de lo que aquí se nos está dando a conocer en este versículo. Los labios de la mujer, preste toda la atención, vaya leyendo, pero esté conectado con el texto. Los labios de la mujer extraña destilan miel.
Cuando la mujer extraña habla, la voz que sale, las expresiones que salen de la boca de una mujer extraña, como lo dice el texto, ¿verdad? De manera clara, texto 3, destila miel. Parece que esa voz es tan deleitable que emana de los labios de la mujer extraña. Ser una mujer desconocida, ¿verdad? Usted va a oír frases como estas, voces como estas. Buenos días, amor. Ahí mire cómo paran el pelo los hermanos. Quizás mi voz no suene muy, no destilen miel, saliva destilan. Pero en los labios de una mujer extraña, máximo en su postura, ¿verdad?, que no tiene a Cristo y tiene una apariencia muy diferente a la de una cristiana, hay personas que se atreverían a querer oír tales voces. Y vea, ahí vamos hablando de las voces, ¿verdad? Entonces, cada expresión que emana de la boca de la mujer extraña, los labios de la mujer extraña, destila miel. Parece ser apetitoso, deleitable lo que el hombre, la persona, está oyendo. Destilan miel. Pero vea aquí lo que dice el mismo proverbio. Y su paladar es más blando que el aceite. Y hay una expresión en el verso 4. Más su fin es amargo como el ajenjo. Ese es el resultado. O sea, si alguien es persuadido por las expresiones deleitosas que emanan de los labios y parecen ser como la miel, muy bonito se oye, ¿verdad? La persona es envuelta. El final, cuando esa persona se envuelta por escuchar esas voces extrañas de la mujer, de una mujer del mundo, de una mujer extraña, entonces el final que va a tener esa persona es un final desastroso. Eso no lleva a ningún beneficio. Eso no edifica. Ahí mismo en Proverbios capítulo 7 hay otra porción que se encuentra en el versículo 21. Reza así: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y a eso añade, lo elogia. ¿Qué es eso que aparece ahí? Lo rindió con la suavidad. Ahí están otras palabras extrañas. Entonces el hombre las escucha. Y cuando escucha esas palabras que son, como dice ahí el capítulo 5, ¿verdad?, expresiones que pueden ser muy apetitosas, ¿verdad?, como la miel que destila. Pero cuando esa persona está prestando atención, si no se mueve, ya se lo llevó Judas. Porque dice que lo envuelve, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Ya se lo ganó. Ya se rindió a sus pies. Por eso es que usted puede observar, hermano, ejemplos en la Biblia. José, ¿verdad?, la mujer que se bañaba con leche de cabra, esposa de Potifar, para tener una piel suave, usaba ungüentos muy costosos, perfumes muy caros. Su apariencia física se arreglaba. Era una egipcia. ¿Qué sucedió? A diario quería envolver con sus expresiones a José. La pregunta es esta: ¿qué hubiera pasado si José no se corre? Y él sigue escuchando una y otra vez esas expresiones. Caer rendido a sus pies. O sea, con esto lo que quiero decirle es que hay voces que pueden oírse de manera muy deleitosa, pero no nos conviene estar de pie y escucharlas.
Ahí es donde uno tiene que aplicar sabiduría. No me conviene estar oyendo voces que me envolverán y me sacarán de la línea en donde Dios me tiene encauzado. Ahí está, el final. Cae rendido. Su final será amargo como el ajenjo, dice Proverbios 5:3, ¿verdad? Pero hay otra cita bíblica y está en Proverbios 12:26 y reza así también: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo. Vamos, ¿verdad? Mas el camino de los impíos, escúcheme, aquí podemos agregar las voces. Mas el camino de los impíos les hace errar. Usted puede servir como guía. O sea, porque la vida de una persona justa es diferente a la de una persona impía. En un justo sí se puede confiar. Usted puede encargarle su vida, imagínese. Se encamina a una montaña, ¿verdad? Y no hay guía. Él es cristiano, hermano. Ah, confiamos en usted. ¿Usted conoce aquí? Sí, yo conozco usted el panorama. Síganme, me dice. Para decirle esa expresión, tuvo que haber articulado alguna palabra. Convenció. Y la gente va segura porque es justo. Pero en una persona que no es cristiana, es muy difícil confiar. El justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos a cerrar. Cualquier tipo de expresión que articule o voces que usted oiga de los impíos, cuídese. Porque el impío, su objetivo, al envolverlo a usted con sus palabras muy deleitosas, es para que usted erre. Para que usted, porque ese es el propósito del impío, al final sacarlo del evangelio. Puede ser muy su amigo y muy familiar suyo. Imagínese que alguien le diga a usted, ¿verdad? Este día quizás hubieron muchas propuestas. No vayas a la iglesia y vamos a la playa. Y quien se lo dijo fue un familiar y se vio muy bonito. Muy apetitoso la oferta y deleitosa. Está bien, tenemos años de no ir a la playa. Vamos, no vayas a la iglesia. A perder el tiempo vas. Con solamente oír eso, a perder el tiempo vas. Ya le está dando a conocer el objetivo por el cual lo quiere sacar. Para que usted no estuviera aquí. ¿Sí o no? No vayas. Hoy hay un partido benéfico del FAS. Vamos al cine. Cosas que parecen lícitas, ¿verdad? A los oídos de una persona natural. Pero a los oídos de un cristiano, sabe que el final de eso, al no venir desperdiciar el tiempo que Dios le da para oír el mensaje, ese tiempo ya no retornará. Todo lo que estamos recibiendo hoy en este presente, hoy es el presente. Estos minutos, estos segundos, estas horas que vamos a estar aquí, ya no vuelven. ¿Por qué cree que les dije hace unos días que vieran una película? Yo les recomendé una película. Hermano Wilber es peliculero, dice. Cuando se trata de ver cosas que edifiquen, miramos con mi familia. Yo vi esa película que han sacado nueva del rapto de la iglesia. Pero no es la que sacó Hollywood. La que sacó Hollywood está toda distorsionada. Contiene una trama de adulterio, la que sacó Hollywood. En cambio, esta que sacaron en 2016 es muy diferente. La trama es de último, no se los comenté, pero se los quiero comentar porque estamos hablando de aprovechar el tiempo. Quien se quede en el arrebatamiento de la iglesia es el propio pastor y algunos hermanos de esa iglesia. O sea, la trama se da en una iglesia afroamericana para que usted se ubique si es que usted la va a buscar, ¿verdad? Algo que le va a aportar.
Y dentro de la trama se ve que el pastor está llorando. Es un pastor de tez morena. Y sus miembros están llorando. Y en eso entra, en la trama, entra una persona que le colaboraba con los proyectos de la iglesia, que le daba dinero mensualmente al pastor. Pero cuando observan que ha ocurrido algo y han desaparecido muchos cristianos de esa iglesia y muchas personas de afuera, cristianos, este personaje comienza a reclamarle al pastor y a decirle: usted nunca nos dijo la verdad. ¿Por qué no nos habló claro? Y entonces el pastor comienza a llorar y a pedirle perdón a Dios, diciéndole: Señor, perdóname, porque estaba más ocupado en mis reuniones ministeriales. Estaba más ocupado atendiendo las cosas familiares. Estaba más ocupado atendiendo mis negocios. Perdóname porque había descuidado la oración, la lectura de tu palabra, la comunión entre mis hermanos. Señor, perdóname. Y cae tirado en el piso y comienza a llorar. Por eso repito lo que le decía hace unos minutos atrás. Este tiempo aprovechémoslo, hermano. Porque pueden pasar dos cosas en el futuro. Una, que no aprovechamos el tiempo, entonces vamos a derramar lágrimas. Vamos a llorar. Y la otra es que si lo aprovechamos bien, ya no vamos a estar aquí. Porque el Señor viene por su iglesia pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? Es eso. Se puede escuchar ofertas, hermano. Ofertas. O sea, voces que le dan a conocer ofertas. Vamos. Una no hace daño. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Una es alimento, una birria. Tómatela. ¿Qué no estás viendo que la marihuana es medicinal? Chátelo. ¿Por qué no buscan a los impíos? ¿Por qué los herejes de los testigos de Jehová, contra Jehová, buscan a los cristianos y no buscan inconversos? Muy bonito hablan, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Conoce usted de la Biblia? ¿Sabe usted del reino? Y usted, como no viene, ni se congrega, ni lee la Biblia, ¿no? Ahí comienzan a meterle el veneno con sus expresiones. Y como ya lo convencieron, podemos darle un estudio. Y usted piensa que es un estudio de la Biblia. Ellos tienen su propia versión distorsionada de la Biblia. Y usted se las cree, ya lo envolvieron. Hasta los hace pasar. Y llegan muy elegantes también. Ahora dejo la secta esa y voy a otra secta. Como son blanquitos, ¿verdad? Y ojos verdes. Good evening. Good night. Good morning. What's your name? No. No speak English. No. Solo frijolitos. Entonces, como lo ve con un cartelito acá, que significa anciano, elder, ya lo convencieron. Y muy amables con sus niños. Son muy amables. Podemos nosotros, en su poco español que pueden, ¿verdad? Yo lo digo porque anduve en eso. Yo anduve en eso. Podemos visitarle a usted una vez, allá de vez en cuando, aquí en su casita. Usted dice: sí, pero mi casa es muy... No, podemos llevar a sus hijos a pasear a nuestra iglesia. Y como son cheles, ¿verdad? Y a este negro nadie le hace caso. Ya se le envolvieron.
Con solo decirle, esta es la iglesia verdadera de los santos de los últimos días. Y para que usted esté convencido, doble sus rodillas y dígale al Padre Celestial, pregúntele si esta es la iglesia verdadera, las demás no. Y usted se arrodilla, y como no es cristiano, se arrodilla, la guía que tiene es la del mismo diablo. Porque un carnal no tiene la guía de Dios, porque ha abandonado a Dios. Su pecado hace barrera entre Dios y él. Las oraciones de los impíos, Dios no las escucha. La única oración que Dios escucha es la del arrepentimiento. Y de ahí para allá, cuando usted es cristiano, ya tiene los cielos abiertos las 24 horas del día y los 365 días del año. Porque así como fue que llegaron donde mí, el dundo se puso de rodillas. Padre Celestial, yo no respetaba, no tenía ningún respeto hacia Dios. Y me arrodillé. Señor, dime, ¿esta es la iglesia de los diablos de los últimos días? Sí, me dijo el mismo diablo. Entonces, allí caminé varios días. Y hasta se lo llevan al templo a San Salvador. Fui en bus de gratis a San Salvador. No sea baboso. Yo no hay otra expresión que buscar. No sea lento para pensar. Ya se le envolvieron. Es como el salvadoreño que les he contado, ¿verdad? Porque hay algo muy notorio en el latinoamericano cuando llega a Estados Unidos. Máximo el centroamericano. Rápido se le conoce. Yo también he estado involucrado porque he viajado. Y allá uno conoce en México. He estado en DF, Distrito Federal. Y estar en la capital es una cosa que estar en un pueblo, en una ciudad fuera de México. Entonces rápido lo capta, porque cuando uno llega al DF, dice, tú no ser de aquí, ¿verdad? Órale, yo soy de acá, soy nacido en el DF, nací en Puerto Vallarta. Órale, mira, dice, tú no naciste aquí, ¿por qué? ¿En qué notas? Tú no eres de aquí. ¿Y en qué notas? Pues dice uno, es que tú eres boca abierta. Ya lo captaron que es salvadoreño. Porque metes el pan dentro del café. Porque es salvadoreño. ¿Y por qué pregunta? Porque el hondureño es metido. Entonces, hermanito, este salvadoreño llegó a Estados Unidos, llegó. Y a los 6 meses fue a conocer Las Vegas. Usted sabe, el hablar de Las Vegas, ¿verdad? Es hablar de Sodoma y Gomorra. Le llaman la capital del pecado, Las Vegas. Allí a cada minuto, cada segundo casan y divorcian. Por esto, si alguien quiere una relación sexual en minutos y quiere hacerla lícitamente, firma un papel, pum, ya está casado, vaya. Y luego sale del hotel, pum, a divorciarse. Ese no es matrimonio. La vida de un matrimonio es estable. No es un juego. Y el salvadoreño llegó a Las Vegas. Y cuando llega le sale una gringuita. De aquellas que tienen ojos azules. Aunque sean postizos, pero los tienen. Dice, hello. Así, hello. I love you. Y el salvadoreño. Tú amarme a mí. Yes. Pero yo soy fellito. Yo amar lo fellito. Porque en lo fellito está lo bonito. Y se le envolvió. Esta mujer condenada. Usted no sabe los objetivos que tenía. Esta mujer venía con deseo de vengarse. Ya se había paseado en otros 15 hombres más. Y con este dundo. Perdón por el compatriota, ¿verdad? Entonces era el número 16. ¿Por qué? Dice, yo querer amor de parte de ti hacia mí. Yo soy, tú querer amor. Sí, yo querer tener contacto. Contacto conmigo. Sí, sexual. En El Salvador nadie me hacía caso.
y máximo que del cantón donde vengo. Tú querer yo, si yo amarte a ti, amarte. How? How? Y con ese how se lo convenció y se lo llevó a un hotel. Cuando ya estaba en el hotel, pum, tuvo la relación, el contacto. ¿Cuándo terminó el contacto? Dice, yo amarte mucho y odiarte mucho. Hoy te vas a morir, le dijo. Yo morirme, si me estás amando, tú te vas a morir porque yo te pasé el SIDA. Se lo acabó. Ella andaba vengándose porque otra persona le pasó la enfermedad, el SIDA. Cualquiera puede ser envuelto, puede oír voces. Y esas voces de los extraños o voces de algún familiar que le digan, yo no me agrado lo espiritual tuyo. No tendrías que hacer esto. No se deje envolver por guías que lo llevarán a la destrucción con sus expresiones. Voy a leer el 16:29 de Proverbios. 16:29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El hombre malo lisonjea. Ese es un profesional, es un experto a quien él quiere destruir, su prójimo. Y cuando ya lo lisonjea, lo envuelve con sus palabras, es cuando lo entrampa y le hace andar por camino. ¿Por camino qué dice? No bueno. Está hablando de manera literal. Con que faltes a la iglesia, con que te tomes una. No, no hay problema. Después, ¿quién le va a mantener el vicio? Esos son el tipo de voces extrañas. Y son un montón de voces. ¿Qué haremos con tantas voces? Pero de todas estas voces extrañas que se oyen a diestra y a siniestra, acuérdense que estas voces se dan en las tinieblas, en un mundo lleno de tinieblas. Y por eso es que hay tantas personas que, como les prestan atención, su vida es destruida. Pero en medio de esas tinieblas aparece una voz diferente. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es esa voz diferente y distinta a la de las demás voces? Yo le llamaría a esta voz. Voy a hacer esto. Voy a utilizar este procedimiento. Llamaría a las demás voces, voces falsas y destructivas. Buscan no aportarme. Lo que buscan es dañarme. Dañarme. Esas voces extrañas. Entonces, ese montón de voces es una falsedad. Pero en toda esa falsedad que hay, aparece una voz en medio de las tinieblas que es la verdadera. ¿Habrá algo verdadero en un mundo lleno de caos, lleno de incertidumbre y de tinieblas? ¿Qué me responden ustedes? ¿Habrá algo verdadero? Entonces, ¿cuál sería la voz verdadera? La de Jesucristo. Por eso es que voy a tomar un ejemplo de una cita bíblica en donde usted va a oír que en verdad en este mundo aparece una voz que al oírla no arruina a nadie, que al oírla es lo que uno ha estado deseando oír. Dice Juan capítulo 10, versículo 3. Voy a leer del verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero. Y cuando está dentro, dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por sus nombres y las saca. Él conoce el nombre de quienes son verdaderas ovejas. Aquí veo bastantes ovejas verdaderas. La voz de ese pastor, al oírla las ovejas, saben que no es la de un farsante. Si la llama por su nombre y reconocen la voz, es porque saben que es su pastor. Esa es la voz verdadera. Por eso es que decía un escritor las siguientes palabras: la marca de una oveja verdadera es su capacidad para oír la voz de un pastor verdadero. Voy a referirle el contraste de esto. Cuando una persona oye voces extrañas, una oveja oye voces extrañas y va en pos de esa voz de un falso pastor, ¿qué me da a entender eso? Que su marca como oveja no era como lo que vienen los productos o los objetos extranjeros. Trae, ¿cómo le? Hay una expresión que aquí la tengo. Un distintivo, una marca que verifica que eso fue creado en otro país y que es exportado de allá para acá. Los productos chinos. Dice Made in China. Made in China. Eso corrobora que viene de China. ¿Qué corrobora que una oveja es verdadera? Cuando oye y sabe distinguir la voz de su verdadero pastor. Eso indica que es una oveja verdadera. Pero cuando oye voces extrañas de falsos pastores y esa oveja la sigue, eso verifica cuál es su marca. Que era una oveja falsa. Lo falso sigue a lo falso. Voces extrañas. Lo verdadero sigue lo que es verdad. Y las verdaderas ovejas oyen la voz de su pastor. Esa es la marca de una oveja. Su capacidad para oír la voz del verdadero pastor. ¿Quién es ese verdadero pastor? Jesucristo. Dígalo la frase conmigo: Jesucristo es el verdadero pastor. Por eso dice el verso 29 que leíamos y lo tomábamos como texto base. ¿Ya lo tiene? Léalo por favor. Dice: mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Está refiriéndose a los que le fueron dados a Cristo. Si son ovejas verdaderas, ninguna de ellas se perderá, porque su distintivo es la originalidad. Estoy presentando un ejemplo acá. Todavía no he tocado el texto base. ¿Cuál es el texto base entonces? ¿Ya lo tiene? Es el 27. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí, hermano, usted habrá de identificarse quién es usted. Porque uno tiene que dejarse de cuentos, hermano, así, digámoslo, con ese tipo de expresiones. Si nos encanta andar relacionado con personas que nos dan promesas y nos envuelven con sus expresiones bonitas, ¿verdad?
apetitosas como la miel. Y usted sigue. Eso da a conocer quién es usted. Pero si usted sabe distinguir la voz de su pastor, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oyen mi voz, mire qué lindo, yo las conozco. Y como las conozco y ellas oyen mi voz, ellas rápidamente me atienden y me siguen. Esta es la voz verdadera, la cual nosotros tenemos que oír siempre. Porque esta es la voz del verdadero pastor que quiere beneficiarnos. Vea usted lo que le voy a mencionar de manera textual, ejemplificando. Cristo dijo esta frase: Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Ese es el objetivo del diablo, él quiere destruirte usando personas humanas para destruir tu vida espiritual. No creas que el diablo puede presentar a él de manera personal y destruirte. Pero él usa personas, envía mensajeros. Él tiene sus... Hay una frase que ocupan los rusos cuando están en su milicia. Aquí la tengo, pero se me ha pasado por alto. Entonces, pero voy a utilizar la frase compañero, ¿verdad? Satanás tiene sus compañeros y los envía. Y el objetivo es destruirte. Destruirte con las expresiones que te van a dar a conocer, las propuestas, las promesas falsas. Cristo dijo esta frase, si habla del objetivo del diablo, está claro, viene para matar, robar y destruir. Pero dijo Cristo, aquellos que oyen su voz, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Añado a eso, he venido para destruir las obras del diablo. Entonces, hombre, si las otras voces me quieren envolver para destruirme y no aportarme, ahí es donde uno tiene que aplicar sabiduría. ¿A qué tipo de voz tengo que oír entonces? A la voz del único pastor que quiere beneficiarme, que quiere bendecirme. Si yo le hablaba a usted de la marca distintiva de la oveja que sabe oír la voz y sigue a su pastor, lo reconoce, es porque es verdadera oveja. Y si no es verdadera oveja, sigue otras voces. Hay una marca para el verdadero discípulo. La marca de un discípulo verdadero es su capacidad para escuchar la voz de su maestro. Si ese discípulo verdadero dejó de oír la voz, porque a todos nos acontece. Si más de alguna persona está aquí y dice, tenía meses de no venir a la iglesia, años, porque me había enfriado. Usted no es el único. En la vida, en la carrera espiritual, hay crisis que uno enfrenta. A todos nos pasa eso. Hay ocasiones en que usted se arrodilla y no oye la voz de Dios. Hay ocasiones en que usted quiere adorar y no siente deseo de adorar. Usted puede verlo en alguien que está a la par suya, no abre la boca, no se congrega, es crisis. En lugar de desalentar a una persona, aliéntelo. Dígale, yo estuve en la rebeldía en la cual usted está. Y Dios trató conmigo, explíquele. Porque hay personas que están esperando que Dios trate con ellos. Dios trata no con los bastardos, trata con los hijos. Ahora, si alguien es bastardo y se ha mezclado, esa persona va a seguir lo mismo. Pero cuando alguien es original, ¿podrá alguien original en el camino desanimarse? Somos humanos. ¿Podrá alguien en el camino enfriarse? Somos humanos. ¿Podrá alguien en el camino
decir, ya no siento deseo de seguir, ya no voy a congregarme, me voy al mundo. Crisis de identidad. Pero hay un detalle a considerar. Si es un verdadero discípulo, ese verdadero discípulo, aún en su enfriadez, aún en su incapacidad espiritual, va a escuchar la voz de su maestro. Porque su maestro no lo dejará tranquilo. Si le fuimos dados, el Padre nos entregó al Hijo. Todos los que les han entregado al Hijo como ovejas, ninguno se perderá. Entonces, ¿qué hará el verdadero pastor? Hay una frase que Cristo utiliza en los evangelios. Dice, el pastor su vida da por las ovejas. El verdadero pastor. Hace 2000 años vino el pastor de pastores. Y como nos vio perdidos, ¿verdad? Nos vio perdidos, porque estábamos perdidos. Para poder rescatarnos y cambiar la condición nuestra de deuda. Porque decir la palabra pecado, pecado es deuda. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, hay una frase que la oración modelo contiene. Perdona nuestra deuda, es decir, perdona mis pecados. Por eso es que la versión latinoamericana no menciona la palabra pecado. Por ejemplo, cuando habla del Salmo número 25. Y David, en uno de los textos del Salmo 25 dice, perdona mi grande pecado. En la versión latinoamericana dice, perdona mi deuda. Tú y yo somos deudores. Éramos deudores. Pero Él, el buen pastor, pagó mi deuda al morir por mí en la cruz del Calvario. El pastor verdadero ama. El pastor verdadero es amante. Si su oveja está deteriorada, la va a restaurar. La va a buscar. Ahí tenemos la parábola de las 100 ovejas. Al final me pones allí de la alabanza esa, pero no hay diferentes tipos de cantantes que no todos tienen la unción. Porque no hay que cantar solamente por cantar. Hay que tener el talento para deleitarse en la alabanza. Entonces, recuerdo eso de la parábola. Dice que él dejó las 99. Contó las ovejas y vio que le faltaba una. Aquí viene la pregunta importante. ¿Acaso no tienen valor las 99 más que una? Entonces, ¿por qué dejó las 99? Y se fue en pos de la que le faltaba. Esa alabanza reza, al final me la pone, por favor, maestro, al final. Está muy bonita, pero al final. Por favor. Entonces, él dejó las 99. Y quizás la que le faltaba era la más fellita, ¿verdad? La más india. ¿Qué dice uno cuando alguien se va de la iglesia y no hay amor en el corazón? ¿Un indio menos? ¿Una tortilla más? Sí, pero ese indio que se fue es una oveja del Señor. Hace falta. Hace falta. Hace falta. No estaba de más. Por ese indio murió Cristo. El verdadero, los falsos maestros o ministros, a ellos les importa un comino, las almas. No son tomates, no son huizquiles, no son rábanos, son almas eternas. Y entonces, ¿qué de los que se han ido de aquí, ¿verdad? Se les ha buscado. Porque aquí mi trabajo no es solamente mío, sino que tengo diferentes pastores.
Si usted no lo sabe, involúcrese en la obra. Cuando esté involucrado, usted va a saber que hay diferentes pastores desenvolviéndose en el área que les corresponde a él. Y no es que acá no hay amor, se les ha visitado, pero ¿qué? Resultan estas ovejas bravas, rebeldes. Y los hermanos se encuentran con eso. ¿Cuándo va a volver a la iglesia, ovejita Dunda? Jamás. Así prepotente, jamás. Yo cuando estaba en la iglesia no era bendecido. Hoy que estoy aquí, como vendo bastante marihuana, mire. Sí. Pero ese es lo que tiene, es transitorio, efímero, pasajero. Y se han visitado ovejas que están enfermas. Y su reacción es esta. ¿Y por qué tardaron mucho, pues? ¿Dónde está el pisto que me mandó el hermano Wilber? Entonces, y otras ovejas se han visitado, se les ha conversado, se les ha aconsejado, porque algunas descarriadas están en iglesias herejes, donde se salieron del cauce de la verdad. Y se ha hablado con ellas. No, que aquí me siento bien, que yo creo que esta es la verdad. Entonces no se puede altercar con una oveja pasmada. Dispénseme las expresiones que utilizo. Son fuertes. Pero sería más necio uno que lo vea y le dice: te quiero en la iglesia. No quiero. Vuelve a la iglesia. Es que me gusta el mundo. Vuelve a la iglesia, ovejita. El Señor te ama. Yo ya no lo quiero. Tengo a mi Dios, que es el diablo. Si no es una oveja verdadera, aquí estuvo, pero no era de aquí. Porque el que es del Señor echa raíces. Y puede tener ese tipo de deslices, sí, cualquier discípulo verdadero. Pero Dios lo busca. Por eso es que usted abra su Biblia ahorita. Apocalipsis 3:20. Abra su Biblia, ábrala por favor. Y léalo. Apocalipsis 3:20. El discípulo tiene la capacidad para escuchar, aún estando en esa enfriadez, en ese descuido. ¿Qué dice 3:20? Usted se lo puede de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor allí? Dice que Él está a la puerta. ¿Articula alguna expresión el Señor? ¿Sí o no? Dice que Él está a la puerta. ¿Saben ustedes que el pastor no golpea ni bota la puerta? ¿Qué es lo que hacía en el Cantar del Cantares el novio cuando la novia estaba dormida? Entre dormida y despierta dice que estaba. ¿Botó la puerta? Él era el amante, el novio, que amaba a la sulamita. ¡Le gritó! Él intentó despertarla y no le abrió. Óigame bien, lo genuino abre, identifica la voz de su novio, de su pastor. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Que como no le abrió, salió, se puso el camisón apresurada. Cuando hay enfriadez de amor, dejémonos de cuentos. Cuando alguien no está en la línea de Dios amándole, se vuelve como la tsunamita. Estaba entre dormida y despierta. Claro, entre dormida y despierta usted oye. Pero si usted ama, rápido va a abrir la puerta. ¿Qué quiere mi amor, mi amado? Y máximo si es el Señor. Sale a recibirle. Pero cuando alguien se ha enfriado, entre dormida y despierta, se hace la de los... Eso, el loco. Es que, sí, cierto que me han invitado, es cierto que Dios me está hablando, pero todavía no es mi tiempo, estoy bien. No, no está bien, una oveja verdadera nunca está bien en el mundo. Pero el pastor insiste.
Y él dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Y ahí viene, estamos hablando de las voces, ¿verdad? Ese es el tema. Voces extrañas. Pero esta voz no es extraña. He aquí la frase: yo estoy a la puerta. Algo que le quiero decir esto: ¿podrá él seguir estando a la puerta aunque yo en mi caminar, en mi transitar, en el evangelio, he perdido mi identidad, me he enfriado, ya no me identifico, ya no hago nada en la obra, no me gusta congregarme, no me gusta leer la Biblia, no me gusta? ¿Podrá Dios mantenerse allí a la puerta? ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 28? Hay una expresión que aparece ahí como promesa. Y la expresión que aparece ahí, la promesa es esta: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alábele que Él vive. Ahí está Él. La casa lo lee, Mateo 28:20, corroborando la cita bíblica. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que hace el verdadero pastor? Nos hemos enfriado. Él dice: yo estaré contigo. Si tú eres infiel, yo permanezco fiel. Él no puede dejarte abandonado por amor de sí mismo. Él tiene un compromiso. Porque hay un pacto, y los que estamos bajo ese pacto de sangre, ninguno se perderá. En eso descanso yo. En eso tiene que descansar usted. Entonces, él ahí está, porque más de alguien dice: yo no voy a la iglesia porque no me dan privilegio. Por privilegio viene. ¿Y cómo va a tener privilegio si usted no se congrega? ¿Ah? ¿Cómo es que lo van a incluir si usted no se le ve el cachito? Yo le pregunté a un hermano, y no lo hice por confrontarlo, sino por... es así como con la gracia que Dios le da a uno, ¿verdad? Y le digo: hermano, ya tenía días de no verlo. Sí, ¿verdad? Me dijo. Y he sabido, le dije, que usted está congregando en otro lugar. No, me dijo, no. ¿Cómo no? Le digo, en su casa, le dije. Ahí ha puesto su iglesia. Y otra hermana también, hermana, que se comprometió, fíjese, hermanita, dice: yo de aquí adelante voy a caminar los días domingos. Hoy sí voy a arrancar. Entonces tuve que agarrarla también. Hermana, le digo yo, me han contado que estoy yendo a otra congregación. No, me dijo, no, yo soy fiel, yo soy pura palabra que cambia, me dijo. Pues le dije yo, me han contado otra cosa, le digo, ya anda sonando la bulla como los hermanos de la iglesia Don Chambroso, le dije yo. Amén. Entonces, ¿verdad? Le dije, usted se está con... no, me dijo, pura palabra que... entonces... ¿y quién le dijo a usted? Me dijo, ¿y dónde queda esa iglesia? Me dijo. Dicen que usted tiene un puesto en el mercado. Ahí ha abierto usted un localito, le dije. Porque ya no funciona. Salgo noche de trabajar, salgo noche. Si alguien tiene negocio, uno cuando tiene negocio, uno hace la hora, uno hace el tiempo. Yo estaba involucrado en eso. A mí no me venga con cuento que salí con la moto y viera qué noche, que me arma. No, hombre, hermano, yo he ido hasta lugares lejísimos, de punta a punta en este país. El amor a Dios y a los compromisos, estoy en el momento. Solo una tan sola vez que me dormí en la 202, a las 8:30 estaba ya llegando a Taco casi, porque allá guardaban la 202. No sabía el motorista que en el último asiento iba alguien roncando. Hasta que mandó al cobrador, dijo, el señor dijo, anda bolo, me dijo. Y yo con mis libros, y claro, traía dinero, venía de vender. Entonces despierto, ¿y por dónde vamos? Le dije yo. Ya ve que anda bolo, me dijo. De la gran dormida que había pegado. Si desvelado a las 3:30 de la mañana había salido de mi casa. Despiértese, me dijo. Vamos para Taco. ¿A dónde vamos? Le dije yo. Porque usted sabe, cuando uno está bien dormilón, hermano. ¿Cómo se levanta usted en la mañana? Buenos días. Tuve que agarrar un taxi
Para acá, para Chalchuapa, yo venía llegando como a las 10 de la noche al local, en el Tazumal. ¿Y para qué me quedé en el local si el culto ya había terminado? Y los hermanos contentos me decían: hermano, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer. Fue la única ocasión que yo fallé ahí. No porque yo ahí cargaba mis herramientas para estudiar, porque uno tiene ese compromiso. Pero cuando hay enfermedades, no puede poner reparo uno. Él está tocando, Él está allí, ¿verdad? Es que Dios ya me abandonó. No, lo que pasa es que usted no quiere poner de su parte. Él está allí. Es que Dios tiene preferido. No, Él está allí. Mateo 28, se lo acabo de explicar. Yo estaré con vosotros. Y se lo demuestra. Él toca. ¿Cuál sería el toque del Señor hacia la puerta? ¿Cuáles serían las expresiones de un Dios amante? Y que no son voces extrañas, sino la voz verdadera del que te ama. ¿Cómo toca un amante cuando está enamorado de su novia? ¿Cómo toca a alguien que está a punto de divorciarse cuando habrá de sacar su ropa de esa casa? No toca, bótala. Si no me abres ahorita mismo, y toda la gente, ahorita mismo, allá voy. Y la suegra abre la puerta, para allá se va, pum. Ya no ama, hoy utiliza gritos, expresiones inadecuadas. Aquí estamos muchos que somos casados. ¿Cuáles eran sus toquitos en la puerta de su suegro cuando vivía su novia en esa casita? ¿Me pueden traer alguna tabla, muchachos? No sé si habrá alguna tabla allí. Y una piedra. Entonces, quiero ejemplificar esto, si lo hay. Yo llegaba a la casa de mis suegros porque yo trabajaba en una empresa de huevos. Y ya la suegra me encargaba huevos a mí. De los mejores le llevaba. Ya van a ver ustedes el toque que hacía. Yo salía tarde, pero tenía que pasar ahí por la colonia donde ni novia mía era. Mi esposa no era novia, éramos amigos. Porque pasamos 2 años y medio siendo amigos. Viajando en la misma unidad móvil, trabajando en la misma célula. Éramos tan amigos que cuando mi célula había convertidos, que eran hembras, yo se las delegaba a mi amiga. Y cuando ella tenía convertidos hombres, yo iba a visitar los convertidos de ella. Así era nuestro conocer, 2 años y medio. Entonces, no hallaron una tabla, muchacha. Tráigala, hijo. Trajo la piedra. Va. Este era como yo llevaba la razón, ya por los huevos iba entrando. Ya me gustaba, hermano. Pero nunca quise decirle porque yo tenía un compromiso con Dios. Me enamoré primero de Dios y le dije: tú me vas a buscar mi esposa. Yo no quería darme en la cara como me sucedió en el mundo. Y nadie abría. Porque hasta allá había un patio, hay un patio todavía en la casa de mi suegro, hay un patio hasta allá adentro. Y yo así, hasta un portón hay. Y la señora enfrente de la tienda me dice: está allá adentro. Ok. ¿No tiene confianza tocar fuerte? No, le dije yo. No quiero asustar a mi amiga. Pero después, cuando ya nos casamos y ya le iba a traer a ella con mis hijos, le quería botar la puerta. Así sucede, ¿verdad? O si usted, que ya está casado, hoy no toca así, con amor: ¡vieja! ¡Salimos! Así es cuando alguien se descuida. Ya manché aquí, hermano. Se descuida espiritualmente. Pero aunque estés descuidado, Él no te va a maltratar. Él no te va a golpear. Él no está con un mazo, porque no es cavernícola. Él no está con un látigo. Él no está con un garrote. Él no está con un arma. Su arma es el amor.
porque Él nos conquista con su amor. Y cuando Él está a la puerta, habrás de oír su voz, que te dirá, como dice el verso aquí, número 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Trasládese hasta esta época cuando él escribe esta carta a una de las iglesias del Asia Menor que habían perdido su primer amor. Él tocando. Él ahí está, él no se va. Él es Dios. Él está a la puerta. Te has ido a derrochar la herencia que Él te dio, la vida que Él te dio. La malgastas, la utilizas para los placeres de esta tierra. Pero Él está a la puerta. Y te está esperando con los brazos abiertos. Y te dice: ábreme, amada mía, paloma mía, como dice Cantar de los Cantares. Ábreme. Ábreme, amada mía, paloma mía. Se hace la desentendida, el desentendido. Yo estoy a la puerta. ¿Y para qué quieres que te abras? Si yo ya no quiero ser evangélico. Es porque yo te amo. Si has perdido la comunión, yo te puedo retornar a esa comunión. Te estoy tocando, te estoy llamando. Porque quiero cenar contigo, quiero comer contigo. Aquí estoy, aunque me menosprecies, aunque me pases por alto. Aquí estoy. Aquí estoy, siempre he estado aquí. Cuando te enfermas, soy yo el que te cuido. Cuando otros te han dado las espaldas y te abandonan, yo he estado a tu lado. Ah, como uno se vuelve caprichoso. Pero yo no he visto a nadie. Pero el Señor dice con sus expresiones, que son verdaderas, ¿verdad? Yo estoy a tu lado, nunca te he abandonado. Eres tú quien me abandonó. Pero por el amor que te tengo, el amor sempiterno, siempre eterno, aquí voy a permanecer hasta que me abras. Ábreme. Yo estoy a la puerta, ábreme tu corazón. Esas no son voces que te habrán de destruir. Esas no son voces extrañas. Esa es la voz que quiere restaurarte. Esa es la voz que quiere devolverte todo lo que el diablo te robó. Ábreme. Ábreme. Mientras otros golpean, Él toca. El mundo con sus voces promete placer llamativos, pero Jesús te promete cosas verdaderas. Permítame decirle algo importante ya para culminar. Nunca hay un momento en el que Jesús no nos esté hablando a diario. Nunca, nunca hay un lugar en el que Jesús no esté presente. Y el que alcanza a oír su voz, más que oír voces extrañas, es el que es beneficiado. Déjate llevar por la voz del pastor. Perdiste todo. El Señor te llama. Te fuiste al mundo y en lugar de encontrar felicidad, encontraste sufrimiento y has regresado. Permítele al pastor que sane tus heridas. Mientras otros te recriminan, porque hay gente que se recrimina, hermano, hay de todo en la iglesia. Yo crecí en un lugar donde fue mi cuna, y me recuerdo que había un hermanito que decía: ahí viene la rebelde. ¿Qué diría Dios si está a la puerta? El Señor diría: ahí viene a quien yo amo. Y así, aunque sea toda hecha pedazos, sí, ahí viene a quien yo amo. Porque yo puedo hacer todas las cosas nuevas.
Ya no se involucre, ya no se deje envolver por voces extrañas. Comencemos a oír la voz del buen pastor, que es amante de las almas. Anda golpeado, anda herido, anda destrozado. No le pregunto quién destrozó su corazón ni quién le causó las heridas, porque solamente hay un culpable en este mundo. Así como hay un culpable del pecado, así también hay alguien que nos beneficia, restaurándonos, curándonos, alentándonos. Y ese es Cristo. No se vaya lo mismo por esos dos portones. Porque usted dice, hay otro día. El privilegio lo tenemos cuando estamos con vida. ¿De qué sirve ir a un ataúd y llorar si no queremos nada con Dios? ¿De qué sirve ir a decir al que está en el ataúd, ¡Ey, arrepentite! ¡Ey, oí la voz del Señor! ¡Oí la voz del Evangelio! Ya se terminó la vida. Pero los que estamos con vida tenemos ese privilegio. Atendamos, escuchemos. El Señor está aquí hoy. Él te trajo a este lugar. Esto no es coincidencia, no es accidente. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con usted. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nadie se vaya a mover de su asiento, por favor. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Levante una de sus manos hacia arriba. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde todas, cántela, cántela, adórele al Señor. Le faltaba una y triste lloró. Las 99. Dígalo. Por las montañas, Él está aquí hoy, ha venido por usted. A buscarla fue. ¿Cómo la halló? ¿Cómo la encontró? La encontró gimiendo, mal, temblando de frío. Pero vea la acción del amor de Cristo, lo que hace. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya, démosle gloria a Dios en esta noche. Ya deje de oír voces extrañas que no le están aportando nada, sino que lo están destruyendo. Esta misma historia se repite con los que estamos aquí. Vuelve a repetirse con los que estamos luchando. Todavía hay ovejas que errabundas van. Aleluya, aleluya. Con aleluya. El alma rota van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin fe. Las 99.
se oiga. Dejo en el aprisco. Abra sus labios y entones alabanza. Y por las montañas. Porque es para nosotros. A buscarla fue. La encontró gimiendo. Así estábamos, hermano, se recuerda. Temblando de frío. Ungió sus heridas. La tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas. Eso él quiere hacer con usted. La tomó en sus brazos. Nada bueno le traigo a Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. La comunión será de vuelta. Voy a hacer una oración. Levántenme todos una de sus manitas. Los que hoy le van a rendir su vida a Cristo por primera vez y han oído la voz de su verdadero pastor, y los que han andado descarriados, usted no está bien, usted está sufriendo porque quiere. Pero ahora que Dios nos ha hablado a través de su palabra y usted quiere volver a casa, quiere reconciliarse, entonces le voy a aconsejar que repita conmigo esta oración. Abra sus labios, abra su boquita y diga estas expresiones: Padre Celestial, ahora Señor he oído tu palabra y sé que tú me has hablado de manera personal a mi vida. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Perdóname, Señor, porque yo me había endurecido, te había dado las espaldas a ti mientras tú me estabas hablando para bendecirme. Perdóname. Ahora te abro las puertas de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y yo te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz, y creo con todo mi corazón que tu sangre tiene poder para limpiar mi vida de todos mis pecados. Señor, te doy las gracias por perdonarme, por el don de la vida eterna que tú me otorgas en tu Hijo Jesucristo. Amén. Con la boca se confiesa para salvación, dice Pablo a los romanos, y con el corazón se cree para justicia. Si usted ha hecho esta oración conmigo hoy, oyó la palabra y usted respondió a lo que hemos hecho hoy, eso es un significado, y el significado es este: que usted es una verdadera oveja. Pero si usted está quebrado, está en una condición de deterioro espiritual, habiendo oído la voz de Dios, habiéndole Dios hablado, y no quiere nada y quiere continuar en esa condición en la cual usted se encuentra, entonces significa que usted no es una oveja verdadera. Porque las verdaderas son las que oyen la voz de su pastor y le siguen. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo, por favor. Levántenme la mano las personas que repitieron. Si alguien repitió la oración conmigo, le voy a suplicar que se ponga de pie. Si alguien repitió la oración conmigo, le voy a suplicar que se ponga de pie, por favor. ¿Hay alguna persona? Yo tengo 3 minutos nada más. Repito, si usted se queda en esa postura mísera en la cual está y se va lo mismo, lo siento mucho por usted. Dios bendiga a la dama que viene acá adelante. Usted es digna de lástima, digno de lástima. Porque Dios, queriendo lo mejor para usted,
usted no quiere nada con él, hay que le aproveche. No culpe a ningún pastor, en el caso mío, en lo personal, no me culpe. No culpe a Dios por sus desgracias. Acuérdese, cuando tenga experiencias desagradables, es usted quien está sembrando mal. Y todo lo que usted siembra mal, eso mismo va a cosechar. Si hay alguna otra persona más, usted no abrió sus labios, no hizo la oración, pero usted sabe que se descuidó y tiene que volver a Dios, entonces le voy a pedir que se pongan de pie los que necesitan rendirle su vida a Cristo por primera vez, y los que necesitan reconciliarse, aunque usted no haya hecho la oración conmigo. Esta no es la única persona. Yo estuve orando por usted en la madrugada, sabía que usted iba a venir hoy, porque la oración rompe la indisposición. Por eso es que uno menciona nombres. La oración rompe cadenas. La oración abre los cielos. La oración hace que sucedan cosas sobrenaturales en el plano de lo natural. Dios le está llamando a usted. No se haga el desentendido. Usted sabe cómo está su vida. Usted no está bien. No aparente lo que no es. ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse? ¿Alguien más? Póngase de pie. Póngase de pie ahí a la par de su asiento. Si está atrás, emerja de atrás. Si está en medio, emerja de en medio. O si hay alguien aquí en la parte de adelante. ¿Habrá alguien más quien se pone de pie? ¿Habrá alguien más que corresponde al llamado de Dios? Vamos a hacer la última invitación, porque el pastor no golpea la puerta, no la derriba. Él llama. El que es verdadera oveja viene a él. Ya está usted a gusto. El diablo, Satanás, es el único que no le abre la puerta de la cárcel a sus presos. El Señor ya obró en la cruz. Permítale a Él que le haga feliz, pero con ese tipo de actitudes, la respuesta suya es no. Yo lo siento mucho por usted. ¿Habrá alguna otra persona más? El que no quiere oír la voz de Dios, entonces va a seguir oyendo voces extrañas. Yo te puedo hacer feliz. Yo te puedo dártelo todo económicamente. Siga oyendo voces que para mal van a ser, porque es mentira. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera corresponder a la invitación personal que se les está haciendo? Abran todos sus ojitos. Todos los que estamos aquí, sigan invitando, hermanos. Hermanos servidores, sigan invitando. Abran todos sus ojos. Pregúntele a la persona que tiene a la par usted. Pregúntele, pero hágalo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pregúntele, por favor, pregúntele. No importa si es algún familiar. ¿Cómo está tu relación con Dios? A ver qué respuesta le da. Si le da una respuesta negativa y le dice mal, entonces invítelo y venga con esa persona aquí al frente. Pregúntele que tiene a la par suya. Puede ser su hijo, su madre, su papá, algún amigo, ¿verdad? ¿Habrá alguien más? ¿Ya le preguntó? ¿Qué le respondió? Dice que está mal, pero no quiere nada. Dígale, Dios te llama. Él te llama con lazo de amor. ¿Habrá alguien más todavía? Vamos a ponernos de pie todos. Póngase de pie. Levante una de sus manitas hacia arriba. Levante una de sus manos.
Quiero que haga esta intercesión por un minuto. Señor, revienta las cadenas. Quita la dureza que hay en el corazón del hombre. Quiebra con todo lo que Satanás ha colocado para impedir la conversión de las almas. Dígalo conmigo fuerte en esta noche. Yo veo que las cadenas caen. Ahí viene otra persona, Dios le bendiga. Siga orando. Yo veo que las cadenas caen. Ahora sigan invitando, hermanos diáconos. Las cadenas caen. La indisposición. Las cadenas están cayendo en esta noche. Sigan orando, hermanito. Un minuto. Las cadenas caen. Ahí hay personas que están luchando, peleando en su asiento. Saben que están sufriendo. Pero el enemigo, como que ya les introdujo que se resignen. Es que mira, ya reconciliaste varias veces. Es que no vas a permanecer. Le está susurrando al oído el diablo. Reprendemos toda voz extraña. Reprendemos toda obra del diablo. Y declaramos que las cadenas caen. Las cadenas caen por el poder de la palabra. Ahora, ahora que su vida espiritual ha sido libertada, ahora venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Dios le está llamando a usted. Venga, dé ese paso importante para la restauración de su vida hoy. Salga de su asiento. Dios le está llamando. Las cadenas ya cayeron. Venga, Jesús le llama. El que no oye a la voz, no atiende a la voz verdadera. Entonces un día Dios enviará un espíritu de mentira para que todo aquel que no crea la verdad, entonces creerá en la falsedad, en la mentira. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna otra persona más? Entonces oramos. Padre, gracias por estas vidas. Te alabo y bendigo y engrandezco tu nombre. En las tinieblas huya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.